Hola. Soy Nieves Brisaboa, soy directora del Laboratorio de Bases de Datos. Me han pedido que os hable un poco de lo que significa estudiar informática y ser un profesional de la informática. Y bueno, aquí estoy dispuesta a animaros a que elijáis esta profesión. Quizá lo más atractivo de esta profesión os pueda parecer que es que no tiene nada de paro, que todo el mundo que estudia informática, al menos la ingeniería superior en la facultad, tiene empleo. Y efectivamente, eso es una razón de peso para considerar que esta es una carrera interesante para estudiarla. Pero yo quiero que también tengáis en cuenta que estudiar informática significa acompañar al progreso que esta sociedad que vivimos en la actualidad está teniendo. Es decir, buena parte del progreso que hemos tenido desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI se debe a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto lo sabéis todos que sois usuarios de redes sociales, sois usuarios de múltiples aplicaciones a las que tenéis acceso. Esto de que podamos tener información en todas partes, en nuestro teléfono móvil, en el ordenador, que todos los trabajos de cualquier oficina hoy en día estén digitalizados, esto es algo que hemos conseguido los que trabajamos en informática. Pero lo más interesante es que el progreso en informática no ha terminado aún. Aún nadie sabe dónde está la última palabra. No se ha dicho la última palabra, ni en dispositivos, ni en aplicaciones, ni en utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones. En especial si sois chicas, yo os animo a que estudiéis esta carrera. Primero porque somos muy pocas y hacemos falta muchas más para que tengamos la masa crítica suficiente como para que esta carrera sea una carrera que esté normalizada, con un porcentaje de mujeres y de hombres más o menos igual que existe en la sociedad. Pero también porque las mujeres tenemos una forma de ver las cosas y de entender las cosas que es especialmente útil. Porque esta es una carrera en donde es tan importante como en la que más el trabajo en equipo. Aquí, para desarrollar una aplicación informática grande, hace falta equipos de personas que trabajen de forma compenetrada. Hace falta entender lo que dicen los demás. Hace falta tener la sensibilidad de entender lo que necesitan los usuarios. Y en eso las mujeres somos muy buenas. Así que, ánimo. Yo espero que os matriculéis en informática todos y todas. Y nada más. Este es mi mensaje.